Bienvenidos a Rétate en Casa, soy Andrea Rodríguez, guía de servicios bibliotecarios del Biblioparque Marqués de San Jorge. Y el reto para hoy es interactuando con nuestros hijos en el camino de la lectura. Cuando los niños están manifestando interés por las letras, es cuando llega el momento de buscar actividades para aprender a leer. En el caso de la lectura, los niños se interesan entre los 3 a los 5 años. El niño comprende, se expresa bien y pronuncia correctamente. Entiende conceptos de antes, después, arriba, abajo, derecha o izquierda. Desarrollo de la psicomotricidad fina que le permite producir trazos y controlar el lápiz. Y sobre todo, motivación y amor para aprender. Recuerde, la lectura diaria en compañía de tus hijos es muy saludable. Ahora les enseñaré una serie de actividades que les ayudará a iniciar el camino de la lectura junto a sus hijos. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Cómo te llamas? Jerónimo. Con Jerónimo vamos a realizar una serie de actividades que son la iniciación para el proceso de lectura. Iniciaremos con el reconocimiento de las vocales. Vamos, Jerónimo. A. Muy bien. E. Muy bien. I. Ok. O. En esta actividad vamos a relacionar vocales con imágenes. Imágenes con vocales. Vamos a comenzar. ¿Qué animal es este? Araña. Araña. Repítelo. A. Araña. ¿Qué tal vocal va? A. Vamos a hacer una rayita y vas a encontrar la A. Vamos a unir. Estrella. ¿Cuál vocal será? Mira. Muy bien, Jerónimo. Vamos con la siguiente. Acuérdate. La iglesia. ¿Cómo? Iglesia. Vas a encontrar la vocal que comienza con I. Muy bien, Jerónimo. Seguimos. ¿Qué son estos? Los ojos. Los ojos. ¿Con qué vocal será? Muy bien, Jerónimo. Vamos con la última. ¿Qué son? ¿Qué fruta es esta? Las uvas. Uvas. Entonces, vamos a unirla con la boca. ¡Muy bien, Jerónimo! Ahora haremos el reconocimiento de colores y figuras. Vamos. ¿Qué color es este? Azul. ¿Y qué figura es? Cuadrado. ¡Muy bien! Vamos con la siguiente. ¿Qué color? Rosado. ¿Y qué figura? Triángulo. Triángulo. ¡Muy bien! Vamos con el siguiente. ¿Qué color es? Anaranjado. ¿Y qué figura es? Cuadrado. Muy bien. ¿Qué figura es? ¿Un qué? Un color rojo. Muy bien. ¿Y qué figura es? Un triángulo. Vamos con otra. Anaranjado. Bien. ¿Y ese color cuál es?
blanco. ¿Y qué figura es? Círculo. ¿Y este grandote? ¿Qué color es? Verde. Verde, muy bien. ¿Y qué figura es? Círculo grande. Un círculo muy grande, muy bien, Jerónimo. Y cerramos con la actividad de grafomotricidad, donde el niño realizará trazos para completar el caracol. Vamos a completar con todos estos rayitos, vamos a hacer y vamos a completar. Dar like, comentar, compartir y suscribirte. Hasta pronto. Chao. Despídete.